El ministro de Salud Pública aseguró este sábado en Santiago que los casos de COVID-19 han disminuido en el país, mientras que el informe epidemiológico da cuenta de 860 nuevos contagios por el virus en las últimas 24 horas. 12 decesos, de estos 10 ocurridos entre el 30 de junio y el 10 de septiembre, elevándose a 1.953 los muertos por el virus. Lucía Montes de Oca nos amplía. Durante una rueda de prensa en Santiago, junto al presidente Luis Abinader, Plutarco Arias explicó que se ha registrado una baja significativa del virus, no obstante exhortó a continuar con las medidas preventivas. El COVID ha bajado en todo el país y todos los hospitales están así. En el este está alrededor de 2 camas, en Central Romana, etcétera. Todos esos hospitales están con 2 pacientes ocupando solamente camas. O sea que el COVID hasta este momento se ha controlado bastante. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario, estamos preparándonos para que cuando el COVID, cuando llegue la vacuna, el COVID por fin lo hagamos desaparecer. Y o sea, en ese sentido hemos estado trabajando con la vicepresidenta y con el presidente para que las cosas marchen de lo mejor posible. Estamos tratando de que el país tenga 60% de vacunados al trimestre cuando aparezca la vacuna automáticamente. Y estamos pidiendo que se nos adelanten las vacunas incluso, o sea que hemos estado trabajando bastante fuerte con esa parte y yo creo que los resultados han sido muy buenos, pero no bajen la guardia, ni se quiten la mascarilla, ni se mantengan muy pegados, mantengan el contacto, mantengan la distancia. Mientras que en su parte informativo, la Dirección de Epidemiología de Salud Pública informa que con los 860 nuevos casos, se elevan a 103.092 los contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas se aplicaron 7.089 pruebas de PCR para un total de 416.554 muestras procesadas, 313.462 descartadas. Los recuperados son 76.531 y los activos 24.608. En el boletín 177 se informa que en las últimas 24 horas se reportaron 12 decesos. De estos, 10 fallecieron entre el 30 de junio y el 10 de septiembre. Agregan que 388 trabajadores de la salud se han contagiado del virus. Hay 234 embarazadas afectadas y 9.496 niños contagiados. La letalidad se encuentra en 1.89% y la positividad en 26.79%. Lucía Montes de Oca, CDN.